voy a aprovechar que mi bebé está durmiendo y voy a hacer una receta rica, rica. Ahora nos vemos. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo que es una receta muy, muy sencilla. Se trata de espaguetis con bacon y nata, que no es nata. Ahora os lo explico. Para hacerla necesitamos espaguetis, cintas de bacon y leche evaporada ideal, que es la que va a sustituir a la nata, que tiene muchas menos calorías y mucha menos grasa. Y como veréis, tengo aquí ya el agua hirviendo, aquí la ollita con agua con sal, y le vamos a echar los espaguetis. Hay que dejarlo de 8 a 10 minutos. Bueno, mientras, para evitar los olores en la cocina, veréis que tengo un aparatejo ahí, que es un ozonizador. Lo enciendo y pongo el tiempo. Y bueno, vamos a mover los espaguetis para que no se peguen. Mientras se hacen los espaguetis, voy a hacer la salsa. Bueno, vamos a encender. Vamos a echar un poquito de aceite. Y cortamos, yo creo que con un paquetito voy a tener bastante, que no hace falta echarle las dos. ¡Mmm, qué bien huele! Y bueno, mientras son haciendo los espaguetis, aquí vamos moreando lo que es el bacon, y cuando ya esté moreadito se le echa la leche evaporada ideal. Estoy moreando el bacon y los espaguetis, pues aquí están haciéndose. Como veis, el ozonizador está funcionando. Que no os he dicho que si queréis compraros uno, tenéis el enlace en la cajita de información. Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de echar la leche evaporada al bacon. Y ahora lo dejamos que hierva un poco. Se le podría echar un poco de sal, lo que pasa es que el bacon ya tiene sal. Lo voy a tapar para que hierva antes. Bueno, yo creo que ya hay que escurrir los espaguetis. Voy a cambiar esto de sitio. Voy a...
¡Ay, madre! ¡La tapa! Bueno, lo cogeré con el trapo, ya está. Bueno, voy a escurrir los espaguetis primero. ¡Ay, la tapa! ¡Corro! ¿Cómo cojo la tapa? Bueno, como esto tiene un pinchito, lo voy a meter por aquí. ¡Ay, madre! Ahora tiene que haber ahí un tornillo de la tapa. Los espaguetis ya están escurridos y los voy a echar aquí. Y la salsa la voy a echar por encima. Pero tendré cuidado de que no me caiga el tornillo. ¿Dónde está? Hombre, lo podría buscar. Esto va a estar riquísimo. ¡Ay! Encontré el tornillo. Mirad, chicos, esto solo me pasa a mí. Estas cosas solo me pasan a mí, vaya. Vaya, vaya. Bueno, esto va a estar riquísimo. Esto va a estar delicioso. Y mirad qué rápido y qué fácil es. Bueno, yo creo que me voy a apartar un platito. Sí, me voy a apartar un platito porque está riquísimo. Lo que le voy a echar es queso rallado por encima. Le voy a echar queso rallado por encima. Se le puede echar queso rallado por encima y gratinarlo un poquito en el horno. Y sale muy rico así. Bueno, chicos, voy a echar esto en esta fuente, la comida, en esta fuente. Y voy a echarle queso rallado para gratinarlo un poquito. Sale más rico. Así va a salir muchísimo más rico. Aquí tengo queso rallado para gratinar. Lo he puesto a precalentar el horno. Ya está. Y bueno, lo voy a meter unos minutitos en el horno para gratinar. Mirad, chicos. Bueno, los espaguetis ya están gratinados, como podéis ver, con su quesito. Y yo me voy a apartar un platito. Apartar un platito. Uy, me están llamando. Ahora vuelvo, chicos. Sí, vale, bueno, pues entonces luego nos vemos, ¿vale? Venga, un beso, adiós. Siempre tienen que llamar en el momento más inoportuno. Bueno, me voy a comer mis espaguetis, que tengo un hambre, aprovechando que mi bebé Silvia está fritito, está durmiendo.
voy a aprovechar y me lo voy a comer. A ver. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle a like. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!